Frente a las costas de América del Sur, el comandante Cousteau, que ha regresado de Francia en avión, llega en helicóptero a la proa del Calypso. Cousteau ha traído grandes cantidades de película, cartas marinas y el tan esperado correo. El doctor Anelio Aguayo, biólogo, especialista en mamíferos marinos y en su comportamiento, acompañará a los hombres del Calipso en su periplo hacia la punta de América del Sur para estudiar todas las formas de vida marina del fin del mundo. Hola. Son los papeles para el satélite. Las películas. Cousteau ha traído películas especiales para recibir directamente de los satélites de la NASA las fotografías y los mapas del tiempo. Y esto es para él. El Calipso va a dirigirse hacia aguas en las que jamás ha navegado. Para la tripulación es la última distribución de correo antes de varias semanas. El doctor François tiene correo. Doctor François, hay un montón de cartas para usted. ¿Cuántas cartas tengo hoy? Equipado actualmente con un helicóptero y con material de navegación moderno, el Calipso empieza su viaje hacia el sur por los mares en los que Magallanes fue el primero en aventurarse en 1520. El célebre navegante portugués sabía que los antiguos sabios griegos y chinos habían probado que la Tierra era redonda. Pero en el siglo XIV se creía generalmente que era plana, e incluso algunos marinos tenían miedo de que sus barcos cayeran por el borde de la Tierra. Magallanes estaba convencido de que podría dar la vuelta a la Tierra. Contaba con utilizar el sol y las estrellas para determinar la posición del barco. A bordo de sus modestas embarcaciones, sacudidos por violentas tormentas, sus hombres estaban obsesionados por el temor de perderse en el mar de las tinieblas. Mientras Magallanes buscaba un estrecho que le llevara hacia océanos desconocidos, a través de la masa de las tierras en el fin del mundo, sus marineros supersticiosos temían que serpientes de mar surgieran de las olas para destrozar sus barcos y devorarlos. Estos monstruos imaginarios, con sus relucientes colmillos, dejaban pocas esperanzas de regreso en estos mares en los que reinaba el miedo. De pronto, en el camino del Calipso, una realidad muy viva. Los descendientes de las criaturas que inspiraron tantos relatos terroríficos desafían con la mirada a los hombres del Calipso. En la nueva era del descubrimiento, Cousteau y sus compañeros exploran la vida tal cual existe hoy en día, por encima y por debajo del mar, en el fin del mundo. El mundo submarino. En el fin del mundo. Buscando a los pueblos indígenas y a los extraños animales marinos que Magallanes fue el primero en encontrar hace 450 años, el Calipso navega hacia el sur, a lo largo de las costas de Patagonia, que aún recientemente eran considerados como el extremo sur del mundo. Frente al Golfo San José entramos en la Bahía Valdés,
donde las ballenas francas del hemisferio sur acuden tradicionalmente a buscar refugio para acoplarse y traer al mundo a sus crías. Los exuberantes delfines escoltan a las ballenas durante sus bodas. Cuando llegamos como testigos, somos saludados con entusiasmo. A estos gigantes se les llamó ballenas francas, en inglés right whales, porque el aceite que encierran las mantiene en la superficie incluso después de su muerte, lo que hacía de ellas una presa ideal. Cazadas sin cuartel han llegado hasta el límite de la extinción. Solo subsistía un pequeño núcleo de supervivientes cuando el gobierno argentino concedió a estos animales una protección total en sus costas. Contrario de los antiguos marineros, los balleneros siempre han sabido que no había nada que temer de estas poderosas pero inofensivas criaturas. Son increíblemente amables y nos aceptan con una bondadosa curiosidad. Las inverosímiles ristras de parásitos incrustados en la piel de cada ballena son tan característicos como las huellas digitales entre los humanos, lo que permite a los científicos, en vez de marcarlas, utilizar fotos para identificarlas y seguirlas. Guijua graba el ruido de las ballenas que resoplan por sus dos orificios de respiración, mientras los hidrófonos recogen bajo el agua sus gemidos, sus golpes y sus eructos cuando los submarinistas las acompañan. Deja que le examinen tranquilamente los parásitos que le cubren la cabeza, crustáceos y bálanos. Luego se sumerge cuando los machos solícitos aparecen en el territorio nupcial. Un macho persigue con ardor su conquista bajo la Zodiac y Philippe es atrapado en los remolinos de la corte amorosa. Philippe observa a otros dos machos girando alrededor de la hembra. ¡Más cerca! ¡Más cerca! Coquetea ante sus enamorados. Se pone de espaldas y no es fácil acercarse a ella. La observación ha demostrado que las hembras en celo, aunque solicitadas por varios machos, eligen en general un único compañero. La hembra está obligada a darse la vuelta para respirar aire fresco. De este modo ofrece al macho más agresivo la ocasión de intentar un acoplamiento, uno al lado del otro, mientras él acaricia suavemente la sensible piel de la hembra con su aleta. El ardor de los pretendientes que se reúnen alrededor de la hembra alcanza el frenesí. Ahora, menos recalcitrante, la hermosa llena sus pulmones y se sumerge lentamente. Se somete.
La rodea una muchedumbre. Aquí otro macho se sumerge. Para nosotros es la ocasión de filmar un aspecto importante del comportamiento de las ballenas que jamás ha sido observado. Es un documento. Filmamos por primera vez el acoplamiento de una gran ballena. La hembra fecundada regresará el año próximo para dar a luz a un único ballenato y amamantarlo hasta que esté preparado para recorrer los océanos. Las ballenas se van, no sabemos a dónde. Deseamos que nuestra hembra fecundada no encuentre el arpón explosivo de uno de los últimos balleneros, pues en alta mar, las ballenas solo pueden ser protegidas por la opinión pública. El Calypso, guiado por el helicóptero, baja por las costas de Patagonia hacia la punta de América del Sur. Este helicóptero de reconocimiento es el puesto de observación del comandante Cousteau. Desde él divisa unos pingüinos del desierto. Son los pingüinos con collar de Magallanes. Llevan el nombre del célebre explorador que fue el primero en mencionar a unos pájaros incapaces de volar y que los describió como aves extrañas. Después, los cazadores de ballenas y de focas recogieron los huevos de los pingüinos. Los conservaban en los barriles de aceite de foca. Para ellos, era una reserva de alimento en los largos meses pasados en el mar. Cousteau descubre de improviso una colonia de otarias de dos pelos. El doctor Aguayo y otros científicos pensaban que a fuerza de ser cazadas habían desaparecido. Aquí también es la temporada de los amores y estas manifestaciones nupciales bien podrían indicar que la especie está recuperándose. Contamos algo menos de 100 individuos en lo que es sin duda la última colonia de otarias de dos pelos, llamadas así debido al doble espesor de su piel. Jóvenes y esbeltas, las hembras muestran un gran interés por nuestros submarinistas. Es un romance. Los machos se vuelven celosos de nuestros compañeros. El rey de la arena ataca. Preferimos no insistir para no turbar la paz conyugal. El Calipso abandona las aguas libres del Atlántico Sur para entrar en los brazos de mar que separan la Tierra del Fuego del continente. El Calipso sigue el sol poniente en busca de los vestigios de una tribu de indios a los que llaman los nómadas del mar. Justo enfrente aparece el Estrecho de Magallanes. Comunica el Atlántico con el océano que Magallanes llamó Pacífico. Es el paso que por primera vez unió el mundo conocido con el mundo desconocido. En el estrecho de Magallanes, el Calipso encuentra un tiempo cerrado. Aquí llueve 200 días al año. Y
5 metros de agua. Este enorme volumen de agua dulce se mezcla con el mar y reduce considerablemente su salinidad. Los submarinistas del Calipso explorarán la vida marina que ha podido adaptarse a semejantes condiciones. Los antiguos exploradores solo vieron la superficie de estas aguas. Charles Darwin, que en 1834 sacó muestras de animales marinos en el estrecho de Magallanes, no podía adivinar la vida misteriosa que se desarrollaba en las profundidades. Allí, en ese mundo sin sol, llevamos el sol con nosotros. El decorado más frecuente es un espeso bosque de sargazos, las algas gigantes, cuyas anchas cintas superan en longitud a todos los vegetales terrestres. Un monstruo marino en miniatura. Es un crustáceo del género Galatea. Para el minúsculo plancton del que se alimenta vorazmente, es un monstruo temible, una extraña criatura que nada hacia atrás gracias a bruscas flexiones del abdomen. Estos crustáceos de 10 centímetros son una de las fuentes de alimento más importantes tanto para las ballenas como para las otarias de piel. Debido a la matanza de ballenas, focas y otarias, la población de estos cangrejos se ha incrementado desmesuradamente, invadiendo los fondos y arrasando a las demás formas de vida. Ahora, una extraña criatura, con inmensos tentáculos prolongados en una soberbia cola, desciende hacia nosotros. Este brillante cometa que palpita es una variedad de medusa. Las contracciones de su campana arrojan agua. Es un modo primitivo de propulsión por reacción. Sus largos tentáculos provistos de millones de células venenosas queman al contactar una presa. Un pequeño pez privilegiado vive su período larvario bajo la protección de esta medusa. Nunca antes un submarino ha penetrado en estos profundos canales, estrechos y abruptos, para observar la vida más allá de los límites de la inmersión con escafandra. En aguas despejadas, pasamos a través de una nube de larvas del cangrejo Galatea y continuamos nuestro descenso. Encontramos una capa de agua más fría y filmamos con nuestra cámara exterior unas criaturas que a primera vista parecen anguilas surgiendo de la oscuridad. Son granaderos azules y no anguilas. Estos granaderos azules y algunas especies de gádidos son los únicos peces del mundo que poseen tres aletas dorsales. Sus potentes músculos explican la elegancia de sus movimientos. Philippe Cousteau dirige la cápsula a través de una masa de peces irisados. Alcanza la profundidad de 280 metros.
En estos fondos lúgubres, un descubrimiento, un pez con cola de rata y el cuerpo rayado que jamás se ha filmado antes. Son las 2:15. El pez rata hurga los fondos de arena en busca de gusanitos, crustáceos y moluscos de todas clases. Pero huye de las luces de la cápsula y se oculta en la oscuridad. Durante el ascenso, todo sucede como si nuestra cápsula de inmersión, bogando en el espacio, encontrara un objeto cósmico. De hecho, es un ser vivo, una primitiva criatura gelatinosa que refleja la luz de los faros de nuestra cápsula. La minúscula nave espacial del mar, modesto ciudadano del plancton, solo puede derivar a merced de las corrientes. Gansos salvajes migratorios pasan por encima del Calipso. Estimulados por el regreso de las ballenas y de las otarias, el equipo Cousteau continúa su ruta hacia el norte a través del laberinto de canales chilenos. Buscan una comunidad humana amenazada, el pueblo de las canoas, una tribu de indios en vías de extinción que se oculta en algún lugar en este dédalo de fiordos cubiertos de nieve. El Calipso, mientras avanza a través de la amplia red de canales chilenos, encuentra una gran colonia de otáridos de piel. Este santuario de la isla Pedro es aparentemente un éxito. Estos leones de mar, más pequeños, más lustrosos y más confiados que sus cercanos parientes de dos pelos, nadan sin temor con los submarinistas. Albert Falcó se prepara para bajar en la cápsula con el doctor Anelio Aguayo, director de la sección de Biología Marina de la Universidad de Chile. Este eminente científico ha pasado su vida estudiando los pinípedos, pero no sabe sumergirse y jamás los ha visto bajo el agua. Es algo corpulento y para él el espacio de la cápsula es muy reducido. Un brazo y un otro. Un brazo primero y después otro. Muy bien. Sí. Adiós. Sí. ¡Oh! No. Sí, sí. Muy bien. Ya. El doctor Aguayo, seguro en la cápsula, podrá observar los otáridos en su medio natural y estudiar su modo de propulsión. Estos leones marinos utilizan sus largas aletas como alas para volar por el mar. Sus miembros posteriores solo les sirven de timón. Son numerosas, ¿eh? Son capaces de sumergirse hasta casi 200 metros de profundidad. Pueden permanecer de 5 a 10 minutos bajo el agua y si se presenta el caso alcanzan velocidades punta que llegan a los 30 kilómetros por hora. A una joven leona no le gusta que la miren muy de cerca. Científicos como el doctor Aguayo se han dedicado recientemente a reprimir la matanza de ballenas y focas en esta región. Ahora le corresponde a las naciones que cazan ballenas y focas extender al mundo entero esta protección de todos los mamíferos marinos para que puedan reproducirse.
Un equipo de reconocimiento precede ahora al Calypso a través de los estrechos canales hacia las aguas donde los indios alacalufes se entregan a su caza tradicional. Las continuas lluvias y los glaciares que se funden en verano en la vertiente chilena de los Altos Andes dan nacimiento a innumerables cascadas que proporcionan al equipo agua dulce, potable y ligera. ¿Vienes? No, gracias. Oye, ¿bastará con esto? Siguiendo la supuesta huella del pueblo de las canoas, Bernard Delmotte y Philippe se deslizan bajo un cielo bajo y gris a través de un mundo de islas cubiertas de densos bosques. Un pato, del tipo llamado barco a vapor, steamer duck, demasiado pesado para volar, rema para intentar huir. ¡Amigos, aquí! Philippe ha descubierto una colonia de leones marinos que vive en los canales. Legalmente cazadas por los indios, las otarias solo se sienten seguras en el agua. Pero un macho y la madre permanecen inconmovibles para proteger a su recién nacido. Aquí, durante siglos, coexistieron los animales de caza y los cazadores. Los leones marinos eran cazados con miramientos para no comprometer su supervivencia y el pueblo de las canoas sacaba del mar toda su subsistencia. Su principal alimento eran los mejillones y, en general, el marisco que abunda en Patagonia. Bernard y Philippe encuentran las huellas de un campamento indio. Para sus colegas cazadores, los indígenas han dejado tras ellos el armazón de su choza en forma de colmena. Basta con cubrirlo con pieles para convertirlo en un eficaz refugio. Los montículos de conchas atestiguan la importancia del pueblo de las canoas que durante mucho tiempo han encontrado aquí su alimento. Al pie de un acantilado cubierto de musgo, Philippe Cousteau aprovecha la marea baja para recoger mejillones. El equipo de reconocimiento del Calypso establece su campo en el puesto de los indios y saborean este plato de gourmet ofrecido por el mar. Las familias indias viajan juntas en su barca de caza y por la noche padres e hijos se reúnen alrededor del fuego al aire libre para calentarse y cocer la cena. Los antiguos exploradores vieron elevarse innumerables columnas de humo por todo el archipiélago y llamaron a la región Tierra del Fuego. El comandante Cousteau espera el informe de Philippe. El equipo ha encontrado las huellas de las antiguas grandes cacerías. Ahora se dirigen hacia Puerto Edén, a la lejana y antaño secreta Puerta del Edén en el fin del mundo. Acercarse a Puerto Edén es alcanzar una región natural aún salvaje y magnífica. Sin embargo, aquí, en la profunda hoya del Puerto Edén de hoy,
Las aguas oscuras reflejan una tragedia muy real que pesa sobre los hombres antaño libres. En las orillas de estas aguas de las que depende su vida, un pueblo está a punto de morir. Siguiendo las huellas de Magallanes, el diablo desembarcó en este paraíso. Los exploradores y los pioneros siempre han sido seguidos por los explotadores. Una población antaño independiente y noble, que contaba en 1850 con 4.000 personas, se ha reducido actualmente a 27 hombres, mujeres y niños. Justo espera investigar sobre la lamentable condición del pueblo de las canoas, llamados por sus vecinos alacalufes, comedores de marisco. Ellos prefieren ser llamados Cahuescar, el pueblo. Jamás encontraron el equilibrio desde el día que, a la caída del sol, los primeros intrusos invadieron sus canales. En todos los canales chilenos solo hay 9 hombres, 6 mujeres y 12 niños entre los indios Cahuescar, por lo demás condenados. Tras las huellas de los primeros exploradores, llegaron los colonos europeos, los buscadores de oro, los criadores de corderos, los comerciantes. Destrozaron todo lo que se resistía a la invasión, y con ellos trajeron el alcohol y las nuevas enfermedades. El constructor de barcas, Orbando, y su mujer, Rosa, están entre los últimos representantes de los nómadas antes libres que vivieron aquí durante miles de años. Toda su cultura estaba inspirada por el mar. Solo quedan 5 grupos familiares en Puerto Eden. José Tonka es el jefe de uno de ellos. Para asegurar la cena, los Tonka llegan a remo a una cala con la marea baja. Se reúnen allí para pescar erizos con un antiguo instrumento indio, una horquilla de madera hendida. Esta recolección es solo una caricatura de su antigua vida cuando eran cazadores y submarinistas libres en el mar. Gabriela, la mujer de Tonka, recuerda la época en la que el mar era más generoso. Mercedes no puede recordar el tiempo en que su padre era cazador. Tonka tuvo que renunciar a la actividad tradicional de los Cahuescar. Antes dueño de su destino, está reducido ahora a trabajar en una mina y buscar erizos para alimentar a su familia. Desde hace 150 años, los nómadas del mar ya no son los señores de los canales. Hasta el año 1850, los Cahuescar prosperaron. Los hombres cazaban desnudos y libres. Gracias a una adaptación extraordinaria al frío, las mujeres se sumergían en estas aguas glaciales pero ricas para encontrar alimento, y los niños, desde su nacimiento, se les hacía rodar por la nieve para que se volvieran fuertes. Justo y unos antropólogos hacen una visita a los supervivientes de esta raza. Los tugurios de la civilización, con su plancha ondulada oxidada, han reemplazado las chozas de paja cubiertas con piel de foca que protegen ciertamente de la humedad. Woof!
acompañado del profesor Christos Claire Basiliadis, de la Universidad Católica de Valparaíso, que le servirá de intérprete, Cousteau entra en la cabaña familiar de José Tonka. José y Gabriela, ¿cuántos hijos tienen? José y Gabriela tienen 8 hijos. 8 hijos. 8 hijos. Aquí está Juanito. ¿Hola? Sí, este es Juanito. Hola. Y Mercedes. Y Mercedes. Buenos días, Mercedes. Bueno. ¿Puede usted preguntarle si conoció a su padre? Me pregunta si has conocido a tu padre. Sí. Sí. ¿Y si ha conocido a su abuelo? ¿Y tu abuelito? ¿Lo conociste? Abuela no conocí. No, no lo ha conocido. ¿Y Gabriela conoció a su padre? ¿Tú has conocido a tu padre? No. ¿Tu madre tampoco? ¿Su padre era cazador? ¿Así que salía a cazar? Sí. Sí. ¿José también es cazador? Y tú también hacías caza de lobos, ¿no es cierto? Claro, ayudamos con él, porque ya hacíamos cabros a algo. ¿Cree que todos estos animales, las ballenas, los lobos, los pájaros, los hombres, cree que hay algo superior que fabricó esto? ¿Es que hay un dios que fabricó esto? No sé. ¿Acaso cree que tras la muerte continuamos viviendo? ¿Qué piensas tú? ¿Cuando después que uno muera, sigue a vivir en alguna parte o no? No. ¿No? No. ¿No vive más? No. ¿Qué es lo que más le gustaría hacer en la vida si pudiera elegir cualquier cosa? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? ¿Qué preferiría? ¿Qué cosa te preferiría? Lo preferiría que yo pueda conocerse. ¿Te gustaría ir a conocer? Claro, me gustaría conocer otra parte que no conozco. Conocer otros lugares del mundo que no conoce. Conocer el resto del mundo. Eso es. Eso. Es muy interesante. Otra vez cuenta como atkaya, como si lo llegó de otra parte. En la cabaña de José López, Christos graba un poco de folclore cahuéscar. López cuenta la historia de su héroe folclórico, atkaja, que cuando fue atacado por un mal espíritu chilote, procedente del norte, se transformó en rata y saltó sobre el arpón de su agresor. Los cahuéscar no tienen instrumentos musicales, solo utilizan la voz humana. José López canta una canción de amor a su nieta. José López es el último contador. Con él, sus historias y canciones desaparecerán. Solo sobrevivirán en esta cinta magnética. La profesora Mirka Stratigopoulou, una musicóloga, ha estudiado y reunido los cantos de las tribus indígenas de Chile antes de que se pierdan irremediablemente. Cousteau pregunta si se trata de un canto local. Sí, responde la profesora Stratigopoulou. Es un canto muy antiguo, siempre repiten la misma vocal. Es bastante monótono, dice Cousteau. Es monótono, repite la profesora Stratigopoulou. La cosa más importante que he encontrado en sus cantos es que cuando cantan, lo hacen sobre una melodía monocorde.
Quiero decir, sobre la misma nota. También utilizan una única vocal, una sola, siempre la misma. En general es a, ya, gua, y le dan un ritmo a la palabra. Eso me parece la definición misma de la poesía, dice Cousteau. Exacto, es precisamente poesía lo que hacen, y tienen una extraordinaria libertad para utilizar una palabra. La melodía no es la cosa más importante. ¿Es muy original? Pregunta Cousteau. Sí. ¿Es posible encontrar el mismo tipo de canto de un tono en otras tribus? Por lo que sé, las melodías más primitivas que se han grabado son las melodías de dos notas. Esta tiene solo una nota. Es el ejemplo más extraordinario que tenemos. Los cantos evocan el tiempo en el que no había ni dueños ni jefes, ni clases sociales ni suicidio. Ningún sueldo por el trabajo, ninguna necesidad de dinero. Para Rosa y los demás, esta época ha concluido. Gabriela y José Tonka ocupan gran parte de su tiempo esculpiendo en corteza pequeños barcos para venderlos a los buques que pasan. Gabriela sabe que la tristeza de su marido es la del cazador reducido a fabricar juguetes. La canoa que antaño representaba la libertad simboliza actualmente una humillante lucha por sobrevivir. Con la esperanza de vender estos recuerdos de Puerto Edén, las mujeres y los niños reman hacia uno de los navíos ingleses que esperan el cambio de marea. La mujer de Tonka ha vendido un barco. Quizá lo más nefasto de todos los cambios catastróficos traídos por la invasión europea sea el atentado a la dignidad humana. Rosa ha trabajado mucho tiempo para fabricar su canoa de corteza. Nadie comprará su barca. Corazón de los Cabuescar ya no arde la llama de la independencia. El deseo de vivir, el gusto por la iniciativa o la necesidad de justicia han sido aniquiladas. El viejo Panchote, hábil constructor de grandes canoas y cazador famoso, conocía muy bien este dédalo de canales, pero apenas recuerda lo que ocurría cuando los hombres y leones marinos vivían en ellos en gran número.
que hacerle justicia a los hombres. Aquí, en el fin del mundo, los otáridos, ahora protegidos, y las ballenas, aprovechan los santuarios que se les ofrecen y empiezan de nuevo a multiplicarse. Pero es demasiado tarde para el pueblo de las canoas. Es una vergüenza que no podamos extender a las poblaciones humanas amenazadas la misma protección, el mismo apoyo que hemos empezado a ofrecer a las demás criaturas vivas. Calypso abandona Puerto Edén, Philippe Cousteau hace un postrero intento por encontrar el último grupo de cazadores Kawescar que está en el mar desde hace varios meses. Por fin los nómadas del mar en su elemento. Es una familia de cazadores, el padre, la madre, los dos hijos y sus irreemplazables perros. La caza ha sido escasa. De todos modos, tienen una piel de león marino. Sabemos que aquí los hombres jóvenes deben casarse fuera de la comunidad familiar. Sus modos de vida tradicional están, pues, llamados a desaparecer. El espíritu de aventura del pueblo de las canoas solo sobrevivirá en la historia y en escasos testimonios de su cultura.